Hola, buenas tardes. Muchas gracias por su tiempo, por su preferencia. Vámonos con nuestro video de la semana. Esta semana vamos a hablar específicamente de lo que es masa madre. ¿Qué es eso? Bueno, la masa madre, aquí está, no es otra cosa más que la fermentación de la harina de trigo. ¿Por qué la vamos a fermentar? Bueno, la idea de fermentarla es para eliminar el azúcar, porque esos son algunos de los beneficios que se logra con esta masa madre o con el starter o con el sourdough. Es esto lo que vamos a hacer en casa. Lo puedes hacer desde la comodidad de tu casa. Vas a trabajar un poquito más, pero los beneficios son innumerables. Mira, para empezar, si tienes a alguien diabético en casa, va a poder comer este pancito, porque con el proceso de la fermentación se van a ir eliminando los azúcares. ¿Tienes a alguien que es intolerante al gluten? Bueno, pues también va a poder consumir este pancito, porque durante este proceso de fermentación, la harina, el gluten, que es una proteína que es contenida en el trigo o en el centeno, se va a ir desdoblando. No, ¿cómo te puedo decir? Descomponiendo. Ya no va a caer la proteína entera a nuestro organismo, a nuestro estomaguito. Ahora ya va a venir en forma de aminoácidos. Entonces, haz de cuenta, ya no viene en un solo bloque, viene en diferentes bloques, haciendo esto mucho más fácil para nuestra digestión, para que nuestro organismo absorba todos esos nutrientes. Entonces, como verás, pues ya vamos, ya son muy buenos los beneficios que hasta ahí llevamos. Como consecuencia, también va a ayudar a nuestra digestión, ya que con el proceso de la fermentación vamos a ganar muchos, bueno, va a tener muchos lactobacilos, que es entonces como va a entrar a nuestro cuerpo en forma de probióticos, directamente a nuestro estomaguito también. Entonces, son muchísimos, muchísimos los beneficios de hacer nuestro pan en casa con esta masa madre. No solamente puedes hacer pan, lo puedes ayudar para hacer cualquier tipo, un pancito dulce, puedes hacer lo que tú gustes y mandes de repostería, puedes hacer tortillas de harina también, puedes hacer, ¿qué más? No sé, remojar aquí un pollo y ponerlo al horno o freírlo. Yo no frío, pero hay gente que le gusta freír. Bueno, pues haz de cuenta que esto sería tu masa, tu harina, para poder empanizar o mojar aquí tu pollo y lo fríes. Te va a quedar maravilloso porque de verdad que le da un sabor a agrio. Eso es agrio, así como fermentado, por supuesto. Riquísimo, te va a encantar. Los beneficios, repito, son innumerables. Y no es solamente para las personas que tenemos ciertas condiciones médicas, sino para toda la gente. Esto no lo inventé yo, no es nuevo tampoco. Nuestros antepasados es así como preparaban el pan, a base de harina fermentada, agua y sal. Se acabó, señores. Otra ventaja también es que te dura muchísimo tiempo el pan. A este pan está libre de conservadores, está libre de azúcares y lo puedes conservar por muchísimo más tiempo bien, en un lugar bien, por supuesto, libre de polvo, libre del aire, y te dura muchísimo, mucho más tiempo que el pan que compras en la tienda comercial. Bueno, gente, pues no se hable más entonces de esto. Vámonos con su elaboración. Esto va a tardar aproximadamente 7 días, en donde tu día 1 vas a necesitar harina de trigo, agua y nada más. Día 2 lo vas a volver a alimentar. Día 3 igual lo vas a alimentar. Ah, pero antes, día 3, si quieres, le puedes sacar la mitad de tu starter, de tu masa madre, y alimentarlo. Alimentar es como que todos los días, a la misma hora de preferencia o más o menos al mismo tiempo, le vas a dar su harina y agua. Lo mueves, lo tapas y lo vuelves a dejar ahí. Y así sucesivamente hasta completar los 7 días. Bueno, pues vamos entonces con su elaboración. Es súper fácil y no se requiere de gran cosa. Como consecuencia, recuerda, cada cocina es diferente y tiene sus propias características.
de acuerdo a la temperatura. Entonces puede ser que tome más tiempo para la fermentación. No te me preocupes tanto. Existen trucos, vamos a llamarle así, que podemos hacer. Mira, mi truco y que me ha funcionado súper bien, especialmente si quiero hacer pan pronto, lo que hago es alimentarla, lo muevo bien, le pongo su cover, su tapita encima de una tapita, estoy hablando de un filtro de café o una bolsita de plástico, y le prendo la luz del horno y ahí lo dejo. Así con la luz del horno encendida siempre. Entonces se pone muy activo, que quiere decir que está fermentado, le están saliendo hasta burbujas. A eso se le llama que está activo. Alimentar, vamos a relacionarlo cuando le estás adicionando más harina y más agua. Tirarle, vas a quitarle una parte que no es necesario, pero me siento con la necesidad, con la obligación de decirte que lo puedes hacer. No es mi caso, yo lo hice para mostrarlo, pero de verdad que no se pone tan agrio. Es soportable el ácido, el agrio que a lo que huele. Por eso es la idea de que la gente le quita la mitad y lo sigue alimentando. No tienes que hacerlo. Pero bueno, pues si quieres, estás en toda la libertad de hacerlo. Ok, gente, pues vámonos porque me estoy alargando con esto. Vamos con los ingredientes para preparar nuestra masa madre. Este es el primer paso para la elaboración y vamos a necesitar básicamente harina de la masa integral que encuentres, que no sea blanca porque esa haya sido procesada, pasada por muchos procesos para hacerla blanca. Entonces, aquí tengo mi harina, como ven, no es tan blanca. Vamos a necesitar agua y vamos a necesitar como utensilios, por supuesto, una cuchara, una báscula si es que tuvieran, un envase de cristal limpio, bien limpiecito, y yo voy a usar un plástico, una bolsita de sándwich para cubrirla. Como esto lo que vamos a hacer es un proceso de fermentación, normalmente yo no lo cierro bien porque en ese proceso de fermentación se producen gases y la verdad es que sí te puede botar tu tapa. Entonces, mira, me voy por el método seguro y le pongo un plastiquito. Si tuvieras un filtro de café, lo que sea, una telita, y lo amarras con una liga alrededor, entonces eso va a ser suficiente para que nuestro fermentado pueda respirar. Vámonos entonces y vamos a iniciar con 60 gramos de harina. ¿Cómo voy a saber cuánto es 60 gramos de harina si no tengo báscula? No te preocupes, este ya está pesado y mira, esto es una. Aquí lo que tengo en la servilleta son exactamente 60 gramos de harina. Entonces, si lo mido por cuchara, pues ya vamos dos. Lo estoy haciendo así con la idea, más bien para darte una idea, si es que no tienes la báscula, entonces más o menos te vas a ir fijando. No puedo meter las dos manos. Vamos tres cucharas y son básicamente cuatro cucharas las que son 60 gramos. Mira, aquí ya lo recojo bien. Como verás, no las he estado poniendo bien llenitas, pero si tú las pones tres cucharas copeteadas, esos son 60 gramos. Si tú las pones medio llenitas, entonces pues te pueden salir hasta cuatro. Pero eso es básicamente lo que son los 60 gramos. Bueno, una vez que, déjame auxiliar con la otra mano para vertir toda la harina. Aquí está. Una vez que ya pusimos nuestra harina en el envase, lo que vamos a hacer es agregarle el agua. Y el agua van a ser también 60 gramos. ¿Cómo voy a saber cuánto es 60 gramos? Bueno, mira, pues entonces en un medidor tenemos ya aquí y nos dice que es un tercio de taza. Entonces es más fácil así, ¿verdad? Si no es que tuvieras la báscula. Pero si tienes la báscula, bueno, pues es mucho mejor. Aquí está. Esto es en onzas. Y en taza, pues aquí está. Un tercio. Entonces, ya que lo tenemos aquí medido, le agregamos aquí. Y ahora lo único que nos resta es moverlo.
No vamos a usar metal porque estamos haciendo fermentados. Entonces me voy a auxiliar de una cucharita aquí de madera o de plástico, también podría ser, para moverlo. Y entonces una vez que ya quede bien vertido, aquí lo vamos a dejar. Bueno, pues estamos en el día número 2 y vamos a empezar a alimentar nuestra masa madre. Aquí ya tengo el agua, que es un tercio de taza o 60 gramos de agua, y la harina. Vamos a ponerle 3 cucharadas si es que no tienes la báscula. Entonces ahí está, 3 cucharaditas bien copeteaditas. Ahí va, 1, 2 y 3. Perfecto. Y ahora agregamos nuestra agua, que ya estaba medida también, y vamos a moverlo para que se revuelva bien con lo que ya teníamos. Así va a ir. Lo vamos a tapar una vez que esté listo y lo vamos a volver a poner en un lugarcito en la cocina donde no le den los rayos del sol. Parece que no ha pasado nada aquí en donde vivo, está frío el clima, entonces realmente no he podido ver ningún tipo de fermentación todavía. Recuerden, esto varía de cocina en cocina debido a la temperatura. Bueno, pues una vez que ya está ligado, ya está todo batido, lo que vamos a hacer es taparlo nuevamente con la bolsita que tenía anteriormente. Y lo vamos a llevar a un lugarcito donde, repito, no le dé la luz del sol. Y pues ojalá que se pueda mantener calientito. Sale, día 2. Bueno, pues miren nada más cómo está nuestra masa madre. Ya tiene muchas burbujitas, está bien bello. Ahora lo que vamos a hacer es moverlo y le vamos a sacar una parte para que... Le sacamos una parte y le vamos a alimentar para que no se haga tan ácido. No pasa nada, esa parte que le vamos a sacar la vamos a ocupar, y se me ocurre que de pronto mañana voy a hacer, bueno, voy a poner toda mi harina desde hoy y mañana vamos a preparar unos pancakes, hotcakes o como le llamen. Entonces ya con esta harina, imagínate, se va a quedar fermentada toda la noche y... Cualquier persona que sea intolerante al gluten va a poder comer estos pancakes, hotcakes. También si tiene problemas con el azúcar, ahí no va a haber azúcar. O sea, tiene muchos beneficios el hacer este tipo de cosas. Entonces, vamos a sacarle ahorita la mitad de esto. Aquí es el, hoy es el tercer día, pero esto ha sido de 2 días. Entonces, antes de alimentarla, le vamos a sacar la mitad, ¿ok? Los voy a dejar, voy a traer para sacarla. Bueno, pues ahora sí, ya aquí tengo este contenedor para poderle vaciar. Esto, repito, son 2 días, ahora le vamos a sacar la mitad. Yo creo que ahí ya está la mitad. Sí. Bueno, y ahora lo que vamos a hacer, vamos a separar este, lo vamos a dejar por aquí en un ladito y con este le vamos a alimentar. Día 7, señores. Así es como se queda ya nuestra masa madre. Miren, como verán, está súper activa. Ya esto está listo para usarse. Si quisieran preparar un pancito, pues aquí está. Así es como se prepara
Ya vieron, 7 días, le van sacando, si quieren, esa es otra opción también, si quisieran irle retirando después del tercer día, pueden quitar la mitad y así seguirlo alimentando. Todos los días se tiene que alimentar con las mismas cantidades. Bueno, ahora, ¿qué va a pasar? Si no la vas a ocupar, la puedes guardar en el refrigerador, le pones una tapita, lo guardas en el refrigerador. Y cuando la vayas a usar, pues la sacas unas horas antes, le das alimento para que se active y adelante lo podrían usar. Bueno, los dejo con esto y seguimos. Paso número 1 para la masa madre, quedó listo con esto.